regresamos. Regresamos a Ecos. ¿Cómo de que no? Maestro, ya contamos aquí con la presencia de Erika Rivera Telles, fisioterapeuta. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? No. Claro que no, para nada. ¿Un masaje? No, eso es lo más importante. Ya me di mi masaje antes de venir. ¿Ah, pero también se puede? Sí. Híjole, a ver, mira, aquí tenemos... Como que andamos estresados. Hola, Erika, buenas tardes. Hola, ¿nos podrías explicar en qué consiste tu carrera? Claro, pues, mi carrera es para rehabilitar a personas que han tenido alguna lesión, alguna fractura de algún miembro del cuerpo, como son... Aparte de dar rehabilitación, igual estamos trabajando con masajes relajantes para el estrés. Ya ve que hoy en día, pues todos sufrimos estrés. Ya casi es cuatro. ¿Perdón? Digo, ya no es estrés, ya es cuatro. Es cuatro, es trinco. Tan complejo y tan difícil que sea. ¿Eres fisioterapeuta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención o no? Saber qué sale, ¿no? No. Exacto. ¿Por qué te llamó la atención la carrera? Pues me llamó la atención porque tengo a mis papás que están un poquito con mi papá, que tiene artrosis, y mi mamá tiene artritis, que es un poquito de que se van desgastando los huesos, y pues veía que necesitaban sus terapias, ¿no? Entonces por eso me empezó a llamar la atención estudiar esto. Y pues sí me gustó. Uno tiene que echarle ganas a lo que le gusta, y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Ahora atiendo a varias personas, y en Puebla tengo mi consultorio, y aquí pues apenas estamos empezando. ¿Qué días atiendes en Pahuatlán? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cuál es tu teléfono? Pues ahorita solo vengo como cada 15 días a Pahuatlán. A veces vengo la semana completa, que estoy atendiendo a veces de lunes hasta domingo, y luego me regreso a Puebla a atender a los otros pacientes. ¿Costo de consulta? Que me esperan allá. La consulta no tiene costo, solo el tratamiento, que es descontracturar bien a las personas y ayudarles en su rehabilitación, o si tienen algún dolor, pues ir quitándolo. Oye, muy interesante. Claro. Conforme van pasando los años, los seres humanos... empezamos a sentir dolores. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo ya tengo 57 y de repente, ay, como que me duele la rodilla, o como que me duele la espalda. Claro que sí. ¿Todo eso se deriva de alguna malformación ya de los huesos o el estrés? Pues depende mucho. A veces, igual por cargas de trabajo, a veces llegamos a tener algún dolor que se va inflamando el músculo, o a veces... hay enfermedades que son hereditarias, como le digo, en este caso de mis papás, que uno tiene artritis y el otro artrosis, pues sí. Y depende del ejercicio que haga cada persona igual. Pues yo creo que si desde jóvenes hubiéramos empezado a hacer alguna actividad física, pues no estaría pasando esto. ¿A los bebés? A los bebés, pues sí, es muy importante que se les dé un pequeño masajito para irles dando estimulación temprana en las piernitas, ya que eso les ayuda y les adelanta un poquito el procedimiento para que empiecen a caminar. ¿Y cómo qué actividades podría recomendarnos para iniciar el día, por ejemplo? Regularmente lo que está comentando Moy es una preocupación de toda la gente que está rebasando ya los 40 años, por ejemplo, en mi caso. Exacto. Se llegan las 7 de la mañana... despierta el gallo sonando con todo lo que sabe cantar. Ajá. Y uno se levanta y ¡ay, dolor por aquí! ¡Ay, dolor por aquí! ¡Ay, dolor por aquí! Se siente uno vivo porque algo duele, dijeran los médicos. Estás vivo, te duele algo, estás vivo. Pero pues sí. ¿Qué nos recomiendas para poder iniciar el día? Pues para empezar, que se vayan dando su masajito ya, para quitar todas esas contracturas que tenemos ahí. Pero pues eso es importante, caminar un rato para que vayamos estirando las piernas. Igual antes de ir a caminar, que calentemos un poquito para evitar cualquier lesión. Ya ve que luego hay varias personas que se van hasta el puente colgante. Entonces, pues sí, hay un poquito de piedra. O sea, piensan que vamos a caminar y no pasa nada. No calienta, ¿no? Por ejemplo, a Erasmo, que está panzón,
¿qué les recomendarías para que este pero para, de que, para que baje la pancita? Está joven, está fuerte. ¿Qué le recomendarías aquí a Erazo? Pues, achú. Y tú, dale con mi mano. Su caminata, unos 20 minutos o 20 media hora. Media hora. En las mañanas o en la tarde, como él se acomode en sus horarios. O pues igual doy tratamientos reductivos cuando guste. Y que le baje el totopo, ¿no? Perfecto. Que le baje un poquito. A los bueno, tacos. El caso de Galación, por ejemplo. Un bypass, dices, ¿no? Pero se me hace que son lagartijas y salen al sol, ¿no? No, pues qué bien. Aquí vuelves a aventar unas iguanas que dices, no, hombre. No, no, pero ¿qué? En este caso, bueno, en este caso, Erika, quisiéramos que nos compartieras algo muy importante. De repente tenemos una audiencia plagada de jóvenes que están interesados en elegir una carrera. Okay. O buscar una fuente de vida para el futuro. Uh-huh. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que tiene la carrera de fisioterapeuta? Pues la carrera de fisioterapia. ¿Qué, perdón? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los retos más grandes que va a enfrentar un estudiante que pretenda adquirir esta profesión? Sí, tiene que conocer los huesos, sobre todo. Exacto. ¿No? 200 y cacho, ¿cuántos son? Exacto, es conocer bien la anatomía del cuerpo y pues echarle ganas a estudiar. Yo creo que si estudian eso, igual es porque les gusta. Entonces, siempre que le gusta a uno algo, pues sí hay que echarle. Hay que echarle ganas. O sea que aparte de dar los masajes que mencionas, dependiendo del tipo de fractura que haya, de estimulación temprana, también para reducir peso. Exacto, esos son tratamientos reductivos que también estoy ofreciendo. Esos se dan con productos como algas marinas y pueden ser sales, porque a veces muchas personas retienen mucho líquido, entonces pues la sal ayuda a desinflamar mucho, ¿no? Igual los tratamientos reductivos llevan un masaje que es digestivo, eso le ayuda a nuestro sistema digestivo a acelerar, porque igual muchas personas están estreñidas. Ah, en mi caso que soy hipertenso, ¿qué me recomendarías? ¿Qué es hipertenso? Pues un masajito relajante nada más, eso se les trabaja, depende cómo sea el pase, cómo. Depende de cada paciente, se trabaja, se hacen esos trabajos. Órale, ¿qué tan complicado precisamente es pues dar los masajes, ¿no? Porque imagino que al momento de que estás dando lo que son los masajes, pues tienes que saber cómo ir quitando la tensión de cada músculo, ¿no? Y sabiendo qué fibras son las que vas tocando, cómo siente el nudo, porque luego de comer, es que tengo un nudo, tengo una bolita, entonces. Ajá. O una cuerda, chicos. Una cuerda. Pero bueno, en este caso, Erika, ¿cómo nos aconsejas, por ejemplo? Digo, nosotros no tenemos ninguna preparación en cuanto a terapia ni a masajes. ¿Qué? Pero de manera personal, ¿cómo nos recomiendas llevar a cabo un masaje relajante, por ejemplo, para iniciar el día? O una rutina de calentamiento, de estiramiento. ¿Cómo podríamos llevarlo a cabo? ¿Cómo podrían llevarlo a cabo? Sí, para iniciar el día, por ejemplo, nos comentabas cuando te preguntaba de que, qué hacer. Se levanta uno, estira la pierna, ya te dolió el chamorro o ya acá. ¿Cómo podemos nosotros mismos darnos un masaje relajante? ¿Cómo podemos? Sencillo, pues, práctico. Igual hay varias cremitas que te ayudan a calentar un poquito el músculo. En este caso, como cuando están las carreras de aquí de ONEY, que son de aquí de ONEY para Pahuatlán, pues sí, siempre se ponen la pomadita y se dan un pequeño masaje, el vaporrum me parece que es que calienta mucho. Eso, ay, yo uso el Bengué. El Bengué igual ayuda un poquito. Sí. Cuando tiene alguno una inflamación, cuando tiene una inflamación o para calentar el músculo más que nada, como usted dice, o así cuando sale uno a caminar, si tiene una pequeña lesión cuando sale uno, pues sí te ayuda mucho eso. Pero yo también escuché que dabas lo que es también acupuntura. Acupuntura todavía no acupuntura, estamos todavía no estamos trabajando ahorita, esos son cursos que voy tomando conforme va. Pero con el tiempo igual vas exacto, en mi carrera. Ah, o sea, te sigues preparando. Exacto, ahorita me sigo preparando. Ahorita acabo de tomar el curso de puntos gatillo, que ese se concentra en la eliminación de contracturas.
Y en este caso, por ejemplo, de los masajes que das al público que va contigo, ¿cuál es el masaje más complicado o más delicado que se puede trabajar? El más complicado es el masaje descontracturante, que ese es implica mucha fuerza y mucho desgaste para el terapeuta, porque pues sí se da con fuerza, más cuando tiene un paciente que va continuamente al gimnasio y está musculoso, pues sí, hay que hacer un poquito más de esfuerzo para encontrar la contractura. Fíjate que yo, ¿hasta dónde es recomendable, tú con la carrera que tú tienes y la experiencia, que se truene en el cuello? Exactamente. Pues, exactamente lo que me pregunta mucha gente, siempre que voy a empezar a trabajar, algunas personas tienen esa duda de, ¿tú truenas o te empiezan a hacer esas preguntas? Sí. Por lo regular la gente siente bien cuando se truena alguna articulación, pero... Lo más recomendable en este caso sería eliminar la contractura, que es la que te acorta un poco el músculo. Por eso es el dolor e inflamación. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo son? ¿A través de los masajes? ¿O? A través de los masajes y terapias se van eliminando todas esas contracturas. Y porque vamos provocando una irrigación sanguínea al trabajar el músculo y calentar. Y eso te ayuda a tener una mejor circulación y a disminuir el dolor. ¿Y cuál es la forma más recomendable de estimular un músculo? Por ejemplo, en la pierna, ¿recto, de abajo hacia arriba, circular? ¿Cómo se debe manipular un músculo para poder relajarlo? Algo sencillo, elemental, que cualquier persona pudiera hacer en casa. Exacto, pues la pierna por lo regular se trabaja de la rodilla hacia arriba para así poder ayudar a la circulación, ya que así es como funciona. Igual, al dar un masaje no nada más vamos relajando el músculo, sino también ayudando al sistema linfático, que ese trabaja un poco más lento, no es como el sistema sanguíneo, que va un poco más rápido. El sistema linfático trabaja un poco más lento, entonces sí hay que ayudar. En los digestivos, todo ese tratamiento es el que se hace. Oye, Erika, por ejemplo, en el caso de Jesús Casiano, que pues es joven, tiene 42, 43 años, y ya camina como viejito, ¿eso a qué se debe? ¿Por qué camina como viejito? Sí, ya empieza. Tú ves a las personas caminan normalmente, pero él ya como que empieza a chochear. Le pesa el estrés, el S4, el S5. Ya se le ve como joroba. Sí. Ah, pues es de mucho... Es de mucho estrés, por eso empieza uno a... A ver, Chucho, pasa, porque te vamos a tronar. No. ¿No se truena? Te vamos a quitar las burbujitas. No. Es que de veras él no se ve, pero platicábamos hace un rato aquí. Oye, Chucho se empieza a ver ya como viejito. Hazme un clochoco. Empieza a caminar así. Pero esfuércese un poquito, como que lo está haciendo muy natural. Bueno, pero en este caso, bueno, la pregunta inicia como un chascarrillo, como una broma para el señor productor, pero en realidad el objetivo de esta interrogante es justamente conocer qué debemos hacer nosotros, primero como prevención y segundo como tratamiento para corregir la postura, porque de repente tenemos la mala costumbre de pararnos mal, de caminar mal, de levantar las rodillas mal o de pisar de un lado, etcétera. ¿El calzado no tiene que ver? Pues depende como a las personas que ocupan calzado alto, a las mujeres más que nada que ocupamos a veces tacones, pues sí, claro que se contractura. Unos toda pequeñitos esta de 15. Del músculo, pues igual al final. De luego estamos... caminan como chicas en comal, ¿no? Porque no saben caminar como chicas. ¿Cómo se dedica? ¿Qué debemos hacer para corregir la postura? ¿Cuáles son los ejercicios? Exactamente. Pues depende, como en este caso que dice, cuando se empiezan a cortar los músculos de los pectorales, pues sí hay que hacer este ejercicio que se haga más. El que hacen los hombres por lo regular, agarran y van abriendo el pecho. ¿Ah, sí? abrir el pecho para que empecemos. Ahora ya público, ayúdame. Uno, dos,
para que empecemos 57. A estirar un poquito los músculos de los pectorales. Okay. Entonces, estirar los músculos, exacto, adentro, afuera. Exacto. Okay. ¿Qué me recomendarías a mí? Que quiero regresar a jugar básquetbol. Y ya dejé de jugar hace 4 o 5 años, pero quiero regresar a jugar. El otro día me puse a jugar y recibo el balón y se me va mi cuerpo para atrás y todo esto me tronó. Yo creo que sentí bien bonito, pero pues. Pues después como que. Ya te debes de retirar. Me quedé así como el jefe. Sí, mejor ve la televisión en la comodidad de tu sillón. Aparte que me preocupo porque estás casi ya no como se fue. ¿Qué se hace en ese caso? Pues calentar bien más que nada. Y si yo creo que si tiene mucho tiempo que no ha practicado esas actividades, pues empezar a calentar y a seguir jugando, pero ya no con la misma intensidad que antes lo hacía, un poquito. Ir empezando, ir subiéndole a la rutina de entrenamiento hasta... Es que, mira, avísale a todos los basquetbolistas de Pahuatán, ya no me ataquen igual porque sí. Un empujón me mandan por allá. Ya les dije a todos los basquetbolistas, igual que cuando gusten los atiendo, siempre les ayuda, aunque sean más jóvenes, siempre les ayuda un buen masaje, aunque hagan su estiramiento y su calentamiento, siempre no está de más un buen masaje para ir calentando el músculo. O al final, si tuvieron alguna lesión ahí jugando, ¿no? Pues sí, se puede ayudar al final de la verdad, del qué importante es esto que nos comentas, Erika, porque de manera personal, bueno, me tocó una tragedia hace unos años, jugando fútbol en la escuela con los niños por evitar lastimar a un niño, yo pisé mal, perdí el equilibrio y me fracturé el peroné del pie izquierdo. Ajá. De repente uno dice, fractura, bueno, al hospital, y eso, 2 meses con muletas, y ya, bueno, ya se curó el hueso, ya está, ajá. Te quitas el yeso, pero el miedo, sí, la sensación, la inseguridad del hueso, te impide caminar bien. Y qué importante es conocer la carrera de Erika en la fisioterapia, porque de repente somos abandonados, somos engreídos, orgullosos, penosos también. Y en lugar de ir y buscar ayuda y acercarse a los profesionales que saben cómo hacerlo, uno dice, ah, no, yo puedo. Y se nos quedan malas manías para regresar al movimiento. Entonces, qué importante es tener el conocimiento de que contamos con una persona como Erika que puede ayudarnos a recuperar correctamente la movilidad, ¿no? Exactamente, como usted dice, por tanto tiempo de tener de estar apoyándonos con el yeso, en este caso de que usted me dijo de la pierna, pues claro que les ponen el yeso. En este caso, el yeso es el que está haciendo todo el trabajo que haría el músculo. Es por eso que el músculo va quedando debilitado un poco. Sí es importante que cuando termine todo ese proceso, empiece su rehabilitación para ir fortaleciendo el músculo e ir quitando esas contracturas que se van haciendo. Igual se hacen por estar cargando mucho peso del yeso, por no poner al músculo, ¿no? Ahora sí. A trabajar. El funcionamiento. Así es. ¿Teléfono para poderte contactar? Claro que sí, pues mi número es 22-2380-6183. Cuando gusten una terapia, un masajito o alguna recomendación, con gusto les contesto. ¿Número otra vez? 22-2380-6183. Perfecto, ya tienen el número, así claro que con sí. Toda confianza, quiero una cita, agendar así realmente un masaje, una rehabilitación para una persona, un familiar, y pues... Hasta masajes reductivos. Masajes reductivos. Yo llevo ya un mes de tratamiento con la doctora, miren nada más cómo estoy desvelto. Funciona bastante bien. No es cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, sí, claro, Erika. Es un placer que estés con nosotros en Ecos de mi Tierra. Claro, y por supuesto, sí, el consejo para todos los amantes del deporte, ya lo saben. Consejo de los profesionales, hagan calentamiento primero. Así y sobre es. Todo después del proceso de ejercicio fuerte, claro, también es muy importante recordar que hay que hacer ejercicios de enfriamiento, que también son muy, muy importantes para evitar, claro, aquello de los dolores musculares. Estirar es muy importante. Erika, quisiera primero que nada agradecerte la confianza que tuviste para el programa Ecos de mi Tierra. Claro que sí, gracias igual a ustedes por hacerme la invitación. Te contactamos a través de las redes sociales, claro, y la verdad no sabes cuánto te agradecemos que nos apoyes también tú. Me gustaría comprometerte para que nos hicieras algunas rutinas en otros programas, si se pudiera.
En la parte, claro, en sí, el otro set podemos hacer las rutinas, o pues ahí que nos explicaras si algún día quisieras nuevamente, pues a través de Ecos de mi Tierra, hacer algunas rutinas para mejora de algunos pacientes que no puedan pagar la consulta, o mejor dicho, el tratamiento, que nos ayudaras en eso. ¿Tú qué dices? Claro que sí, pues con...